Top 6. No podrás creer lo que ganan los streamers en Twitch. Un estudio publicado por la plataforma en línea Capwin ha dado a conocer cuánto ganan por hora los mejores streamers de Twitch. Twitch siempre ha sido una plataforma lucrativa para sus streamers, pero hasta hace poco la gente solo podía especular sobre las ganancias de sus usuarios más populares. En octubre del año pasado, los piratas informáticos irrumpieron en el sitio web de transmisión de videojuegos y robaron los datos de pago de los creadores, filtrando los ingresos del canal Twitch al público. Quizás la mayor revelación de los datos filtrados es que la mitad de los ingresos de los streamers de Twitch se destinan solo al 10% de los streamers, lo que implica que Twitch está interesado en dirigir a sus usuarios a los canales existentes en lugar de dirigirlos a nuevos canales promocionados. Estos datos filtrados eventualmente se convirtieron en la base de la investigación sobre las ganancias por hora de los locutores de Twitch en comparación con las profesiones tradicionales como la educación o la medicina, ya que los datos recopilados indican que el transmisor de Twitch con mayores ingresos es Rambo, que gana $2,399 por hora, y las ganancias del transmisor de Minecraft en Twitch son $2,401,021.84 en sus 1001 horas acumuladas de transmisión. El estudio comparó la tarifa por hora de Rambo con la de los médicos estadounidenses. Específicamente, un médico gana en promedio $35.90 por hora y en comparación con Rambo, se necesitarían 67 horas para ganar la misma cantidad que gana Rambo por una hora de transmisión. El estudio cita a Pokimane como otro ejemplo, que recientemente organizó un sorteo de un Tesla para celebrar el éxito de la plataforma de transmisión, señalando que su salario es de $702 por hora, siendo 29 veces más alto que el salario de un maestro. Por otro lado, también se mencionó a Asmongold, quien comenzó como streamer de World of Warcraft y reveló que gana $869.97 por hora. El propio Asmongold es bastante honesto y no se arrepiente de su estilo de vida, y señala que sus ingresos le permiten quedarse en casa y cuidar de su madre enferma, quien lamentablemente falleció hace unos meses. Para los latinoamericanos que seguramente siempre ven los streams de AuronPlay, Ibai Llanos o el histórico Rubius, las ganancias por horas que se revelaron son $1,647, $854 y $745 respectivamente. Si bien los hallazgos del estudio sugieren que las ganancias de los streamers de Twitch son enormes, también se hacen eco de la opinión de que el resto de la fuerza laboral de Estados Unidos está infravalorada por aquellos que no hacen sus esfuerzos, especialmente en áreas que se consideran esenciales para la sociedad, tales como medicina y educación. La investigación ha revelado una verdad incómoda. La realidad es que en el fondo todos admiramos el estilo de vida streamer y, por supuesto, anhelaríamos ser parte de esta comunidad. Y bien, ¿has pensado alguna vez en dedicarte al streaming? Escribe tu opinión en los comentarios y si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a Top 6. Soy Cristina, hasta la próxima.